momento ha sido mi aliento. En altas y bajas he visto tu fidelidad. Oh Dios, en todo tiempo ha sido mi sustento. En cada batalla he visto tu fidelidad. Confiaré, siempre confiaré, tus promesas nunca fallarán. Cantaré, siempre cantaré tu presencia. En ti tengo victoria, autor de mi historia. Mi alma proclama, he visto tu nada me moverá. Todo lo que diste, sé que lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre y fiel siempre serás. En cada temporada me anclo en tu verdad, me aferro a tus promesas. Nada me moverá. Todo lo que
Aleluya, gloria a Dios. Y esa ofrenda de palmas es para el Señor, amados hermanos. Démosla como solamente Él se merece. Aleluya, gloria a Dios. La palabra del Señor en Salmo 92:10 dice: Tú me das fuerzas como la de búfalo y unges mi cabeza con aceite fresco. Y la versión Dios habla hoy dice: Amados hermanos, y yo veré cómo mis enemigos caen. Así es de que a través de la alabanza, amados hermanos, nosotros veremos cómo nuestros enemigos van a caer delante de nuestros pies. Así es de que gloria al Señor por su presencia en este lugar. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Sean bienvenidos todos mis amados hermanos a este maravilloso día. Y yo les voy a invitar a que tomen su asiento, por favor. Una de las recomendaciones de mi parte, como siempre lo estaré haciendo, yo sé que a veces algunos las escuchan y uno casi siempre usa las mismas palabras, pero una de las recomendaciones es esta, la que Jesucristo nos enseña en un momento cuando dijo que eran muchos los llamados para ser su familia, muchos. Considero yo que al tiempo que estamos viviendo con respecto de la iglesia que predica a Cristo, somos como el 50% de toda la humanidad. Si son cerca de 8,000 habitantes, vamos a decir 8,000 millones de habitantes, o 8 billones casi, el 50% de esa gente de alguna manera u otra cree en Dios. Son muchos los que están siendo llamados. Es más, la palabra de Dios corre por toda la tierra y todo el mundo ha sido llamado en algún momento u otro. Pero lo trágico de la expresión de nuestro Señor Jesucristo, que no puede mentirnos, que no puede ser diferente a lo que Él dijo, es que son pocos los escogidos. Y eso es lo que debemos de ponerle atención. No permitir que la tradición o la costumbre o la rutina nos vaya a sacar del enfoque de la realidad, de las expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Porque una cosa sí podemos estar seguros, usted y yo, es que todo lo que dijo Cristo, todo se cumple. Todo es una verdad. Él no miente, nunca mintió y nunca va a mentir. Es imposible que lo haga, dice la Escritura. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículos 2 y 3, en la traducción Dios habla hoy, aparecerá una porción en las pantallas y les voy a invitar que le demos lectura unánimes a esa escritura que dice así: No consiguen lo que quieren, diga conmigo, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. O sea, la oración a la cual se refiere aquí Santiago no se refiere, como lo he estado repitiendo, y hay algunos, ¿verdad?, quizás les parece una constante repetición, pero es bueno para que se nos quede a los que no lo han logrado. A las peticiones que se está refiriendo aquí Santiago no es en las oraciones del día o del diario vivir, son unas oraciones especiales a las cuales está refiriendo, las cuales he hecho yo alusión constantemente en estas enseñanzas. He estado compartiendo que la Biblia nos enseña que para poder recibir algo extraordinario o algo especial, se nos enseña que se requieren principalmente de tres cosas que las he enseñado y confío que ahorita ya las tienen ya en su memoria, algunos posiblemente las hayan escrito y en algún momento dado pueden ir a ellas. Las conocen, pero a veces necesitamos volverlas a ver o volverlas a escuchar. Lo primero que se requiere para recibir esa petición especial que la Biblia nos enseña, que muchos hombres y mujeres de Dios recibieron en el transcurso de sus vidas, lo primero que se requiere es la visión que Dios nos da para usted y yo hacer lo que Dios demanda que hagamos para poder contestar a nuestras peticiones o para darnos lo que estamos pidiendo. Y es más, según Jesucristo, Dios contesta a las peticiones y en mayoría creo que contesta a todas, pero como estuvimos estudiando la semana pasada, hay muchas que encuentran dificultad para llegar a nosotros. O sea que Dios puede contestar una petición tuya y nunca llegarte porque hay una oposición. Lo segundo es que Dios nos revela que para poder alcanzar esa petición o ese deseo, ese sueño, es que necesitamos ofrecerle a nuestro Dios hacerle un altar, y tiene que ser a la forma de Dios, no a la forma de nosotros. O sea, tiene que ser el altar aprobado por Dios y no por nuestras mentes, por nuestras almas.
Y lo tercero que es muy claro es el sacrificio. Se le tiene que ofrecer a Dios un sacrificio. Las tres cosas, como lo he estado repitiendo, ya para ahorita muchos ya la tienen bien agarradita. Las tres cosas son provisión de Dios. Dios nos provee la visión, Dios nos provee el altar y Dios nos provee el sacrificio. ¿Sí? De manera que cuando Dios nos lo pide, para que contestara nuestra petición, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. No es nada difícil, pues no tenemos que hacer nosotros nada, sino solamente obedecer a nuestro Dios. La semana pasada hablábamos del capítulo 10, de 9 y 10 del libro de Daniel, la razón por la cual estaba teniendo dificultad en recibir respuesta a su petición, que le duró aproximadamente, la Biblia dice, 21 días. Todo el capítulo 9 y capítulo 10 del libro de Daniel, le puede dar lectura cuando lo desee, se encuentra de que Daniel estuvo orando en una condición que yo personalmente nunca lo he hecho. Quizás alguno lo haya hecho en su vida, pero fueron 21 días y que estuvo orando en un allí en un montón de ceniza, vestido de cilicio, clamando a nuestro Dios por 21 días para recibir la revelación, para que el Señor le indicase qué es lo que tenía que hacer. Y la Biblia lo enseña, que en el día del sacrificio llega el ángel Gabriel, que había sido enviado, y le da la respuesta a Daniel que tanto anhelaba o añoraba, para conocer cuándo el pueblo tenía que regresar a la tierra de Jerusalén o la tierra de Israel, donde habían sido llevados cautivos. Ahora, nosotros vamos con este conocimiento que la palabra de Dios, nuestro Dios, nos está dando, vamos a conocer un poco mejor cómo podemos nosotros lograr aquellas peticiones que tenemos delante de nuestro Dios. Lo que impide para esas cosas es que existe un reclamo. Si usted está pidiendo por algo especial, no por las peticiones, y discúlpeme que lo estoy trillando mucho, lo repito mucho, pero es importante. Las peticiones especiales o extraordinarias, la razón que no llegan a nosotros es porque existe un reclamo, y es un reclamo del maligno. La Biblia nos enseña que Satanás es el acusador de las almas, es el acusador de los hijos de Dios, que nos acusa de día y de noche. ¿Sí? De día y de noche nos está acusando. Y no solamente Satanás, sino también la gente, ¿verdad? Pero Satanás, las acusaciones de él son las que tienen peso en contra de los hijos de Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, y ponga atención porque voy a tratar de decirle algo, explicarle algo. Dice así la palabra de nuestro Dios: he aquí todas las almas son mías, está diciendo Dios. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. Está hablándole a su pueblo. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Diga usted conmigo: el alma que pecare, esa morirá. Cuando yo en el principio empezaba a estudiar la Biblia, encontraba versículos que me ponían un poco, vamos a decir, preocupado. Preocupado por la forma en que se dirige o las habla el escritor por la inspiración del Espíritu Santo. Conforme va avanzando, uno va entendiendo en qué momento está hablando Dios de una condenación eterna o de una condenación temporal, o de una atadura al presente, o de ser lanzado a un lugar donde ya no puede ser liberada la persona. Encontramos nosotros que cada vez que usted y yo pecamos, Satanás nos acusa si no pidemos perdón. Y que lo que pide Satanás, siempre demanda Satanás, es la muerte. La muerte que tome el lugar, primeramente él quiere la muerte de nosotros, pero no podrá lograrlo porque por la vida suya y la vida mía ya alguien murió. O sea, el que usted y yo podamos vivir aquí en la tierra, conociendo que somos hijos de Dios, libres de la influencia satánica, es que alguien murió a favor nuestro. Algunos van a entender algo que se les ha complicado quizás por tiempo. A mí también personalmente se me complicaba. A veces oramos por seres amados. ¿Cuántos han orado por seres amados que vengan a Cristo en algún momento u otro? Yo creo que todos en algún momento lo han hecho. Y resulta que pues puede orar uno a veces hasta meses, años, décadas, y esa persona no viene a Cristo. Resulta que usted y yo ya conocemos que no podemos dar nuestra vida por alguien.
por un ser amado. Porque para que una persona sea salva se requiere de un sacrificio de vida. Y usted y yo no valemos, no tenemos el valor suficiente como para dar nuestra vida a favor de alguien. Pero hubo alguien que sí lo tuvo. Y él murió por todos aquellos que anhelen tener vida. Déselo a nuestro Dios si lo está entendiendo. Claro que lo conoce. Pero ¿por qué razón el Señor no contesta un grande deseo del corazón de que estoy orando por un ser amado? ¿Por qué no me contesta el Señor? Porque solamente existe un sacrificio para que esa persona venga a Cristo. Y ese sacrificio es Jesús. Y no lo puede ofrecer usted ni yo. Lo ofreció Cristo. Y el único que tiene que tomarlo libremente es esa persona por la cual se esté orando. Lo único que el Señor puede hacer a nuestro favor es poner los medios adherir algo ahí para que se facilite que esa persona conozca a Cristo, como el que le llegue la palabra. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 23: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Qué expresiones tan firmes? ¿Sí? Todo, ¿cuánto dice allí? Todo lo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Yo meditando un poco, dice, ¿cómo está el asunto? Si pedimos muchas cosas y muchas no recibimos. Entonces algo aquí no está muy claro en la expresión para nosotros. Cristo está bien claro lo que está diciendo. Lo que acontece, como ya lo mencioné al principio, cuando usted y yo le pedimos algo a nuestro Dios, el Señor nos contesta. Sea lo que quiere, lo que usted esté pidiendo, nos contesta. Es decir, el tema de la enseñanza es ¿por qué mi oración es contestada? Y cuando Jesucristo mismo está diciendo que conforme, cuando en el momento que le pidamos algo al Padre en el nombre de Jesús, Él nos contesta. Ah, yo sé lo que está pensando. Entonces, pastor, ¿dónde está el dilema? Lo que acontece es que Dios contesta a la petición, pero la petición no llega a nosotros. Y la única forma de que usted y yo conozcamos de que Dios contestó es que la petición llegue a nosotros, que la respuesta llegue a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Si le estamos pidiendo por la salud de alguien, mientras esa salud no llegue, nosotros no sabemos si Dios ha contestado. Posiblemente el Señor dijo, ya envió la palabra de sanidad sobre ese cuerpo, pero no llega a esa persona porque hay oposición. Entonces necesitamos nosotros conocer cuál es la oposición para poder derribar ese enemigo y que la respuesta llegue a nuestras vidas. Poco a poco espero irme haciendo entender o que lo pueda explicar mejor. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como ya antes lo mencioné, para que una persona sea salva se requiere el sacrificio de Jesús. Pero para que alguien reciba respuesta o un enemigo está demandando algo de ese alguien, lo que se requiere es un sacrificio, porque no se está pidiendo por la vida de la persona, se está pidiendo por la cosa que la persona necesita. La vida solamente Cristo la puede conceder. Espero que me explique poco a poco. Pero para entenderlo un poco mejor, vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22. Esta palabra le va a bendecir. A mí me aterrorizaba al principio que la miraba. Estudiándola, pues claro que ahora ya comprendo la posición en la cual Cristo la estaba diciendo. Esta porción bíblica se le conoce como la regla de oro entre los cristianos, entre el pueblo que estudia la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. ¿Están aquí? Muy bien. Dice así: está hablando Jesús, y lo que dice Jesús vale más que lo tome muy a pecho. Toda la Biblia, pero Jesús directamente, olvídese, dice así: oíste que fue dicho a los antiguos. En otra traducción dice: oíste que fue dicho de parte de Moisés, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Ponga atención y a ver dónde se encuentra usted. No vaya a tratar de decir, es que esto tiene que ver, lo va a entender como está escrito, y si lo entiende así, pues se queda uno medio aterrorizado, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Ahora, sin darla de muy santos y todo ese asunto,
¿Cuántos en algún momento otros se han enojado con su hermano? Yo no creo que exista un hermano en la tierra que no se enoje contra su hermano. ¿No estamos de acuerdo? Amén. Ya ves que me enojo hasta contra mí mismo. Imagínense el hermano. Está pensando, ¿se ha enojado conmigo, pastor? La cuestión es que la idea es esta. Cristo está diciendo una verdad. No la podemos nosotros mover. Tenemos que buscar cómo él, a qué se estaba refiriendo Jesús, para poder interpretarla correctamente. Cada traducción, ahí existen muchas traducciones, y algunas lo ponen aún hasta más cruda, más crudo la situación. Pero la misma palabra ahí nos da la respuesta, y la estaremos viendo en un momento. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando yo leía esto me decía, fato, o le está diciendo arrogante, creído, vanidoso. Si palabras de esa forma, quizás si no las decimos directamente a la persona, las decimos acá. Esa persona es bien vanidosa. O sea, esa persona es muy arrogante. ¿Sí? De manera que ahí está diciendo, si alguno lo dijo en algún momento, ya quedó expuesto al infierno. Ponga atención a la expresión expuesto. No quiere decir que se fue al infierno, ¿verdad? Quedó expuesto. En algunos momentos la Biblia nos enseña que el fuego es un simbolismo de qué. De prueba, es donde se purifica a la persona, como dice mi hermano. El fuego, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, lo dice el apóstol Pedro. En otro momento lo dice también, si el oro que es perecedero es pasado por el fuego, cuanto más vuestra propia fe, que es más preciada que el oro. Lo que, déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Solo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, y lo entendemos por la última expresión, no, sea, no interesa la traducción, expuesto al infierno de fuego. Más adelante nos lo va a hablar claramente, algo que se está refiriendo, con un poquito de ponerle atención. Mateo 5:23 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de proseguir adelante, si yo lo conocía, sí, sí. Lo que usted y yo no conocemos por mayoría es que en el templo, cuando estaba Cristo hablando estas expresiones, existían esta forma de dar ofrendas a Dios. Existía una arca en el atrio de las mujeres, donde se encontraba un contenedor donde venían todos y ponían sus diezmos y sus ofrendas. Ahí venían los hombres y las mujeres, y ahí ponían sus ofrendas. Esto es lo que acostumbramos nosotros en nuestros tiempos. Cuando se recoge la ofrenda, es el paralelo de lo que el pueblo de Israel hacía en ese tiempo. A ese contenedor no se le decía altar. Era el lugar donde cada quien echaba las ofrendas. Usted recuerde un caso donde está Jesucristo sentado a un lado, viendo el pueblo de Israel que venía y echaba las ofrendas en el arca de las ofrendas. Y se voltea a su discípulo y le dice: ¿habéis visto que lo que esta mujer echó? Habla de una viuda. Y dice que esta mujer echó dos blancas, o vamos a traducirlo, dos centavos. Aunque era un poquito más, dos centavos, pero vamos a decirlo de esa manera, dos centavos. Y les dice Jesús: de cierto os digo que esta mujer echó más que todos los demás, porque unos ricos echaban mucho. Es justo que los ricos echen mucho, ¿verdad? Si usted gana mucho, usted tiene que echar mucho. ¿Está aquí? Si usted gana poco, pues ¿cómo va a echar mucho? ¿Sí? Entonces notamos nosotros de que estaban echando las ofrendas, y ahí mismo echaban los diezmos en el arca. Era una gran caja gigantesca, pues eran cientos de miles de personas que venían allí en el día de los servicios. Pero dice allí: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, el altar no es el arca.
El altar era algo que estaba al pasar los escalones, 15 escalones que había antes de entrar a la puerta que la he escuchado de mis labios muchas veces, llamada la puerta de Nicanor, una puerta que se ocupaban 20 hombres para abrirla, una puerta de cobre, de bronce, muy pesadísima. Entonces entraban los judíos y eran los únicos que podían ir al altar. El altar era una construcción que se había hecho por órdenes de Dios, revelada a Salomón, un altar de bronce donde se sacrificaban cientos de animalitos constantemente en ese altar, donde estaba el fuego ardiendo constantemente, y la tribu de Leví, los sacerdotes, ayudaban al pecador a ofrecer esos sacrificios en el altar. Este hombre del cual está hablando Jesucristo dice: por tanto, si traes tu ofrenda, ¿a dónde? Al altar. ¿Por qué la había traído al altar? Porque cuando una persona tenía una dificultad o estaba clamando por algo grande, especial, no era cuestión de una ofrenda del domingo, una ofrenda del sábado, era una ofrenda especial, donde agarraba su cordero, su becerro, lo que fuese, y lo llevaba al altar y le dice: si ahí estando en el altar te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda ahí y ponte de acuerdo con tu hermano. Déselo a nuestro Dios. El hombre trae la ofrenda, pasa al lugar donde entraban los judíos para hacer los sacrificios, y cuando llega allí se acuerda. ¿Por qué Cristo lo pone de esta manera? Él sabía que alguien hizo eso, porque Cristo le recordó. Nosotros no recordamos muchas cosas, muchas faltas que hemos cometido, y es por eso que tenemos que ofrecer un sacrificio para poder, para quitar ese enemigo que está en medio de la petición nuestra, que llegue a nosotros. De manera que este hombre iba con su ofrenda, conociendo lo que estaba pidiendo para ofrecérsela a nuestro Dios, pero ya estando ahí se acordó. Quiere decir que el Espíritu Santo le recordó, le reveló el problema que él estaba tratando de solucionar, era el problema que tenía con su hermano. De manera que si su hermano está cercano, de la forma que lo pone el Señor, quiere decir que estaba cercano. Entonces la necesidad era de ir a ponerse de acuerdo con su hermano, ¿sí? ¿Para qué? Para que su sacrificio fuera recibido por nuestro Dios. Ahora, en la mayoría de los casos, usted y yo no sabemos si estamos pidiendo por algo, no sabemos de dónde nos viene el golpe. No sabemos si algún hermano tiene algo contra nosotros. ¿Cuántos consideran que hay hermanos que a usted no les agrada muy bien? No levante su mano. Pero como no sabemos, pero si estamos pidiendo por algo, entonces tenemos que ir con el sacrificio al altar de Dios. Y no estamos hablando de una ofrenda del domingo. Es algo especial, porque lo que estamos pidiendo es algo especial. Y ese especial tiene que morir para poder nosotros encontrar respuesta a lo que ya el Señor nos ha contestado. Dice así el versículo 25: ponte de acuerdo con tu adversario. Ponga atención a lo que está diciendo aquí. En otras traducciones ya lo vuelve a mencionar: ponte de acuerdo con tu hermano. En esta traducción dice adversario, porque ese hermano se ha convertido en adversario, en contrario. ¿Y por qué se ha convertido? Vamos a decir de un caso como ejemplo. Si tú le debes algo a alguien y ese alguien te lo ha cobrado y tú no le has querido pagar porque te has hecho del oído sordo, y haces como que no te acuerdas, y a nosotros ya conforme va pasando el tiempo se nos olvidan muchas cosas, y las que más se olvidan son las deudas, ¿sí? Pero si el Espíritu Santo nos recuerda, tenemos que nosotros volver a accionar, ¿verdad? Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Por qué? Si el hermano que tú le debes algo y te lo ha pedido y no le has querido pagar y haces como que te olvidó, deja de decirte algo que quizás se te pasa por alto. Si ese hermano te acusa delante de Dios, si te acusa delante de Dios, el Señor no lo va a explicar aquí, se te va a dificultar la situación. Se te va a dificultar. No interesa que sea un hermano pequeñito o grande, rico, pobre, no interesa nada de eso. Es que realmente le debes eso. Ahora,
ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que están con él en el camino, mientras sigamos caminando hacia adelante. No sea que el adversario, el hermano que está dolido, te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Dios. Y el juez te entregue al alguacil. ¿Quién es el alguacil? A ver, a ver. Satanás, el enemigo. El alguacil. ¿Para qué sirve el alguacil? Para agarrar a los presos. ¿Y a dónde los va a llevar? A la cárcel. En la cárcel, entre el pueblo de Israel, si antes lo he mencionado, cuando una persona era llevada a la cárcel, perdía todos sus derechos. Perdía los derechos de las propiedades que tenía, no podía hacer uso de ellas, perdía los derechos de la libertad. La comunidad le despreciaba a la persona. El único derecho que no perdía era el de ser ciudadano. Aunque estuviera en la cárcel, seguía siendo ciudadano de Israel. Lo mismo acontece con nosotros. Cuando alguien nos acusa ante el juez por algo que es verdad, entonces el Señor permite que el enemigo venga a apresarnos. No para mandarnos al infierno, no puede hacerlo, sino para encarcelarnos. Y usted y yo no tenemos derecho de ninguna cosa, de tal manera que no podemos pedirle a Dios. Y si le pedimos, no vamos a recibir, porque estamos encarcelados. Bendígalo a nuestro Dios. Dice: en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y se has echado en la cárcel, se has atado. Ya no tenemos la libertad para abrir las manos y recibir de parte de nuestro Dios. Ponga atención al versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entendemos perfectamente que no se refiere, allá decía, al principio decía, si es expuesto al fuego del, o al infierno del fuego, o al fuego del infierno. Por esta expresión sabemos que no es echada la persona al infierno. ¿Por qué? Porque del infierno nadie sale. Y aquí dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Quiere decir que existe la oportunidad de salir de ahí, ¿verdad? Hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cómo voy a pagar yo algo que no sé que debo? Porque se nos ha olvidado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Lo mismo que hizo ese hombre. Tomar un sacrificio que Dios nos haya revelado, no lo que tú pienses. Pues yo estoy pidiendo una casa nueva que de $300,000 y o 400,000. Hombre, cómo han subido las casas, hermano. Ya la gente quisiera que viviera uno bajo los árboles. Bueno, es otro asunto, ¿verdad? Estamos pidiendo algo al Señor. Y luego dice: y no se me da, y no se me da, y le pido, y le lloro, y le llevo ofrendas. No, no, tienes que pedirle al Señor que te dé la indicación cómo hacerlo. Y cuando Él te diga, también te va a decir la cantidad de la ofrenda que debes de dar. Por ejemplo, ya tienes $5,000 para el down payment, y no se vaya a sentir atado, no tiene que hacer nada absolutamente, tiene que, solamente que se lo revele Dios. Pero si tienes $5,000 o $10,000 para el down payment, y resulta que Dios te da la revelación y te dice: esta es la forma que tienes que hacer, y tienes que ir al altar y depositar los $10,000. ¿Qué le parece si Dios se lo revela? No que el pastor se lo está diciendo, yo se lo puedo decir muchas veces, pero eso no tiene peso ninguno. Pero si el Señor le revela algo, tiene que hacerlo. Dicen, escuchaba en una ocasión a un predicador hablar que la primera vez que juega una de las a uno de los servicios especiales, que era una conferencia grande, y estaba un predicador muy conocido, y empezó a decir: el Señor está hablando a tu corazón. Dice que esa fue la primera vez que fue, y está diciendo que tú tienes en tu banco $10,000 y que se los entregues a hoy. Entonces él dijo, que miró, dice: yo tengo $10,000 y yo sé que me está hablando el Señor. Entonces hizo el cheque y dijo: pero cómo se dice, oye, le preguntó al otro que se lo había invitado: oye, cuando siente uno eso en su corazón, le está hablando Dios a uno. Dice: pues muy posible. Dice: bueno. Entonces llevó la ofrenda, y cuando iba de regreso, es que iba para su banca todo preocupado. Dice: tenía mis $10,000, se los di a ese hombre allí.
dice, se quedó pensando, no sería, a lo mejor no fue Dios quien me habló, a lo mejor fue el diablo. Porque Dios quiere que yo prospere, ¿cómo que Dios me va a dejar sin nada? No quiero que se asuste en lo más mínimo, pero si el Señor le revela algo y quiere obtener aquello que está clamando a Dios, pero necesita que sea Dios para que no se vaya a frustrar. Porque si no es Dios que y es su corazón o sus sentimientos, sus emociones, y va y hace algo similar y después no recibe lo que estaba pidiendo, así aquí esta cosa, si antes no recibía y tenía de menos para el down payment y ahora ya no tengo, no he recibido y tampoco tengo para el down payment, aquí ese pastor me va a andar queriendo perseguir por todas partes para que yo se los pague. Y no trabaja así, tiene que ser la revelación de Dios, y si no se lo revela, no se mueva de donde esté, siga clamando a nuestro Dios y como Daniel, buscando en las escrituras cómo debe de hacer las cosas. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando? Esa es la forma de usted y yo recibir respuesta. ¿Qué va a acontecer? Lo que el Señor quiere de parte de nosotros, Él manda respuesta a nuestras peticiones, pero hay oposición y el enemigo no está demandando nuestra vida, Él demanda la vida de algo, está demandando la vida de un sacrificio. Y cuando tú le entregas una ofrenda, sea en dinero, y si quiere traer una gallina, puede traer una gallina. Ese ya es asunto suyo, si así se lo revela Dios. Claro que no lo vamos a dejar entrar aquí con la gallina, no sé. Es un asunto, yo creo que Dios no va a revelar esas cosas. Lo que Dios le revele, eso es lo que tiene que hacer usted. Y tenga por seguro que la palabra de Dios no le va a mentir. Cuando lo hacemos como Dios nos lo revela, tendremos respuestas a lo que estamos clamando. Mi anhelo y mi deseo, mi oración es que nosotros nos transformemos en lo que la iglesia primitiva experimentaba día tras día. De una iglesia donde miraba los milagros de Dios constantemente, las maravillas, las cosas que eran extremadamente extrañas para la mayoría de la gente, pero para el pueblo cristiano era el pan del día. Dios les contestaba, dice que se hacían a través de las manos de los discípulos maravillas y milagros mediante las manos de estos apóstoles y la palabra de nuestro Dios. La iglesia cristiana, podemos llegar a ese nivel, podemos llegar aún en estos tiempos a esa posición si nos empezamos a agarrar de la palabra y creer la palabra. Pero si no la estudiamos y no buscamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, y queremos que con que tengamos una cuenta de Facebook o de Instagram o lo que sea de estas nuevas plataformas, y queremos respuestas a nuestros sueños, no. La revelación no va a venir de estas tecnologías. La revelación viene de la palabra de nuestro Dios y la comunión con su Santo Espíritu. Ah, yo sé que está pensando, pastor, es muy costoso el estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué la gente no le agrada estudiar la palabra de Dios? Porque no encuentra algo que lo ilusione. Y nada nos va a ilusionar de la palabra de Dios si no estamos dispuestos a obedecerla. El día que tú la estudies y digas, voy a hacer lo que el Señor me dice en esa palabra, te empiezas a emocionar como no tienes idea. Se transforma tu vida rutinaria, tu vida triste y sin esperanza y sin propósito, en una vida transformadora con un propósito divino de Dios, que todo lo que miras cambia de forma de ser. Ya no miras tanta tiniebla, tanta oscuridad, ahora miras alegría, miras vida, miras esperanza, tienes sueños de Dios. El otro día me recordaba a un hermano una enseñanza de alguien que muchos de nosotros conocimos, el pastor Di Rocco, y este hermano Mark me recordaba eso, que en una ocasión estuvo predicando por allá, no sé dónde, algo que yo nunca había entendido antes, y le repetía, y después fui a buscarlo en Google, se lo dije a mi hijo Ismael y a Cindy, a ver, busquemos en Google si eso es cierto. Y resulta que Di Rocco trajo esa enseñanza, que una persona que nació ciega no puede soñar. ¿Cómo? Claro que Di Rocco lo dijo. Una persona que está ciega con respecto de la palabra no tiene sueños de la palabra. Y le dije, hermano, ¿cómo que dijo eso? Sí, entonces yo me metí a buscar en Google si eso era verdad, mis hijos también, y resulta que es verdad, que una persona que nació ciega no tiene sueños.
¿Qué le parece? ¿Lo había escuchado usted? Pues ahora lo está escuchando. Y resulta que la razón es porque esa persona no tiene imágenes donde tomar para poder soñar. De modo que un cristiano que no tiene visión de Dios no puede tener sueños de Dios, porque no tiene fotografías, imágenes de Dios. Cuando Dios te revela su palabra, entonces tus sueños son sueños diferentes a los que tienes cuando te comites unas tostadas o unos tamales, según los que estudian esto. Tus sueños son divinos, son diferentes, pero estos provienen de la revelación de la visión que Dios nos da. Por eso es que mucha gente estudia la palabra de Dios y no la comprende y se duerme mejor. Es más, la usan como una medicina o una pastilla, una droga para irse a dormir. Agarran la Biblia, según tengo entendido, agarran la Biblia y dicen no hayan cómo dormirse, las pesadillas, no sé qué tendrán. Mis nietos no le dicen pesadillas, a mis nietos le dicen una noche, no, como me dijo Abigail el otro día, un midnight, decía Isaiah, pero esta lo pone de otra manera. Ellos no le llaman pesadillas, todavía no tiene ese conocimiento, y qué bueno, porque pesadilla suena feo, ¿no? Una pesadilla, un nightmare. Bueno, pero cuando tú y yo recibimos la revelación de la palabra, hay veces que yo estoy leyendo la palabra y cuando me doy cuenta, cuando veo algo, oigan, me vienen sueños a la mente y al corazón como usted no tiene idea. Sueños hermosos, sueños de vida, sueños de esperanza, sueños de progreso, sueños de alegrías, de felicidad, sueños de que son eternos, permanentes. Sueños que transforman la forma de vida. No le hace que estés solo, estés con un grupo de personas. Cuando los sueños de Dios vienen a tu vida, que solamente vienen por la visión de su palabra, entonces mira su palabra diferente. No le voy a pedir que levanten su mano cuántos estudiaron la Biblia en esta semana. No lo tiene que hacer, porque no quiero que se sienta mal. Pero hay personas cristianas que van a las iglesias domingo a domingo y duran meses y meses sin abrir la Biblia, o sin abrir el teléfono, porque ahorita ya la pueden escuchar en el teléfono. ¿Por qué? Porque esa palabra como que los aburre. Pero la palabra de nuestro Dios, según Dios, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra en el corazón las coyunturas de los huesos e interpreta aún las intenciones que hay en el corazón. De manera que esa cosa cambia cuando usted y yo entendemos lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué es lo que usted y yo requiremos para eso? Necesitamos buscar en la palabra de nuestro Dios, en las promesas de nuestro Dios, cómo es que usted y yo podemos recibir respuesta a aquello que estamos clamando. Y cuando se nos haya dado, de seguro que se nos va a dar también el sacrificio que nosotros debemos de ofrecer. Y olvídese de que el sacrificio que le va a pedir a Dios puede que sean dos blancas, como aquella viuda. Aquella viuda dice que entregó dos blancas. Ella no podía ir al altar porque a las mujeres no se les permitía ir al altar. Ella tenía que traerlo a la arca de las ofrendas. Y la escritura nos enseña, dicha por Jesús, que esa mujer dio más que todos aquellos juntos. ¿Por qué? Porque dio todo su sustento. Dios no mira la cantidad, Dios mira el porcentaje del sacrificio que tú estás dando. Si tienes un montón de ganado y ofrecer un becerrito no es gran cosa, pero si nomás tienes uno y lo ofreces, entonces todo tu porvenir allí, todo tu sustento, por decirlo de esa manera. Ya voy a terminar, ¿sí? Se me fue el tiempo y todavía no he entrado a la escritura. Yo sé lo que está pensando, pues culpa de usted, pastor. Mire, 2 Samuel capítulo 24 verso 18. Me voy a ir lo más rápido posible en esta escritura. Y Gad, el profeta, vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la ara de Aruna jebuseo. Para que aquellos que no conocen la historia y la escritura de esta porción, David hace un censo donde quiere conocer qué tanta fuerza bélica tiene para confrontar a los enemigos de la región. Y resulta que cuenta alrededor de 1,300,000 soldados. Después de haber hecho el censo, la ira de Dios viene sobre Israel.
Recuerda, el pecado lo cometió David, pero todo Israel estaba sufriendo. Y el pecado era de David. Muchas veces la petición es eso. Hay oposición no por nuestra acción, sino por alguien cercano que nos cargó con ese compromiso que nosotros tenemos que derribar con un sacrificio. Dice, subió David conforme al dicho de Gad. O sea que Gad le da la revelación que es lo que tiene que hacer. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Aruna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Saliendo entonces Aruna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Aruna dijo, ¿por qué viene a mí mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Aruna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. La respuesta de David nos da a nosotros respuesta. Todo esto, oh rey, Aruna lo da al rey. Perdón, todo esto, oh rey, Aruna lo da al rey. Luego dijo Aruna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio, te sea favorable, tenga misericordia. Ya para ese tiempo han muerto 70,000 soldados. Viene la plaga y la Biblia nos enseña que está a la era de Aruna, al entrar a la tierra de Aruna, está un ángel en el aire con una espada desenvainada. No creo que Aruna lo miró, pero sí nos dice la Biblia que David la miró y estaba para destruir a todo Israel. Iba a entrar a la ciudad de Jerusalén. Y entonces el rey responde a Aruna allí en 2 Samuel 24:24 y el rey dijo a Aruna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Déselo a nuestro Dios. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, por 50 monedas de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová, ponga atención en eso que prosigue, le va a llamar mucho la atención. Y Jehová oyó las súplicas de David. ¿Cómo dice allí? De la tierra. ¿Quién era el que estaba clamando? David. ¿Y qué súplicas oyó Jehová? Las de la tierra. Como que es algo extraño, ¿no? Que lo ponga el Espíritu Santo de esa manera. ¿Por qué? Porque la súplica que clamaba de la tierra no era la voz de David. Yo lo he dicho en las enseñanzas pasadas. En esta clase de oraciones, en las del diario vivir, Dios escucha nuestros dichos o nuestras expresiones. Pero en las oraciones especiales, Dios escucha nuestras acciones. Dios no está escuchando el clamor de David, como lo hemos visto en los casos pasados. Usted recuerda cuando Caín mata a Abel, allá en el capítulo 4 del libro de Génesis, por allá. Mata a Abel y luego dice que se oyó la voz del cielo de Dios y menciona: la sangre de tu hermano Abel clama, ¿desde dónde? De la tierra. ¿Qué es lo que le clamaba a Dios de la tierra? La sangre de los sacrificios clamaba a la tierra. Cuando hay esas oraciones especiales, no son los dichos de nuestros labios y la repetición de las promesas de Dios que responde Dios, es la sangre del sacrificio, es lo que muere. Y cuando tú traes el sacrificio, debe de tener nuestro corazón que tiene que morir. Y cuando es dinero, el dinero es parte de nuestra propia vida. De manera que estamos ofreciéndole a nuestro Dios un sacrificio de vida, y del momento en que el sacrificio muere o que lo sueltas tú, inmediatamente le empieza a clamar. Empieza a clamar la sangre porque ha muerto. Así es por eso que la sangre de nuestro Señor Jesucristo clama a favor de toda la humanidad, queriendo que todos sean salvos, que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que cuando dice allí, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Proverbios 28:18, traducción
la nueva versión internacional, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Te invito a que te pongas de pie. Espero que en alguna de las expresiones que haya mencionado te haya aclarado algunas de las interpretaciones bíblicas. Porque el Señor nos enseña: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Iglesia de Jesucristo, podemos mejorar como no tenemos idea en nuestra comunión con Dios y en respuesta a nuestras peticiones. El Señor nos promete que nos ha puesto para que seamos cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha puesto para que vayamos adelante y no atrás. Nos ha puesto para que nuestros enemigos huyan de nosotros y no nosotros de ellos. El Señor nos ha puesto para que seamos reyes, intercesores ante la sociedad y sacerdotes entre el pueblo. El Señor nos ha puesto para eso. Pero necesitamos nosotros conocer qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. De manera que para esas cosas especiales tienes que aproximarte a Él con la revelación que Dios te dé con respecto a tu asunto. Entonces ofrecerle el sacrificio que Dios te pidió. No el que sientes tú, no el que te diga yo, el que Dios te pidió. Y Dios te lo revela, tenlo por seguro. Mientras el grupo pasa por acá, te invito a que cierres tus ojos unos momentos. Y si tienes, sientes deseo de venir a este altar, hazlo. Es importante. El altar siempre va a ser una de las de los simbolismos más céntricos del mensaje celestial. El altar. Cuando Dios presenta, o Jesucristo presenta a este hombre, aquel hombre ya venía dispuesto a ofrecer el sacrificio por alguna de las peticiones que tenía o de los problemas que había confrontado. De manera que el sacrificio, el que este hombre fuera a ponerse de acuerdo con su hermano, no quiere decir que iba a venir a recoger el sacrificio. El sacrificio ya estaba para darse. Lo que acontece es que el Señor le revela el problema y ofrece el sacrificio. Para no morir él, sino el sacrificio. Si logramos comprender estas verdades, tendremos respuesta a unas cosas que hemos soñado o anhelamos. Y qué hermoso es cuando usted y yo recibimos de nuestro Dios y no hay enemigo que pueda impedir que esas cosas lleguen a nosotros. Uno de los versículos que yo más recuerdo y hablo es lo que se nos dice en Deuteronomios, en el capítulo 28, que todas aquellas bendiciones y aquellas promesas que Dios nos ha dado vienen tras de nosotros, nos vienen persiguiendo y que nos van a alcanzar. Allí con tus manos levantadas y platicando con Él, dile lo que realmente crees o consideras. A veces nosotros, sin darnos cuenta, no permitemos que el Espíritu de Dios nos revele, porque somos un poco difíciles, estamos un poquito duros a la presencia y a la palabra de nuestro Dios. Pero si tú le confiesas a nuestro Dios lo que tú sabes realmente que eres, somos incapaces, no tenemos los conocimientos divinos, necesitamos que Dios nos lo revele. Dile a nuestro Dios, preséntale tu causa. Dile: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una de las cosas que a Dios le agrada, como pocas cosas, es dártelas lo que le estás pidiendo. ¿Para qué? Cristo lo repitió en varias ocasiones: para que el nombre de mi Padre, para que mi Padre sea glorificado. El anhelo de nuestro Dios es darnos y que esas cosas lleguen a nosotros. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Nuestro Dios quiere ser glorificado. Abre tus labios y exáltale mientras un cántico nos ayuda al resto de del pueblo a alabarlo, ¿sí? Levanta tus manos y alábale con esta estrofa, que Ismael con el grupo nos ayude. Estamos en tu presencia, Señor. Estamos en tu casa. Te adoramos, Señor. Yes. Santo por Roma, te vacía. Nombre glorioso. Yes. Precioso Salvador.
Levanta tu voz, levanta tu cántico y dile. Dios con nosotros. Palabra viva. Y mi Salvador. Te adoramos, Padre. Cristo, nombre glorioso. Fuerte, dile. Cristo. Yeah.